1, quedaron 3 del 9-1.
Hoy en las calles, Randy López. Buenas
tener la página oficial de la Comisión de Fiesta Atlética Nacional. Bueno, el año pasado ya incrementamos, ahora vamos llegando hasta el día 14 de enero, y esto le gusta a la gente. La gente lo comparte, le gusta, pero ya este año 2024 no solamente tenemos una página oficial, sino que también ahora un poquito de cara, aquí lo saca, se queda redondero, baja la cabeza el toro, y aguanta, y acerca, Juan Pedro Puerto, sale de los lados del toro, con un grado de peligro, hacia atrás, un poquito complicado, le golpea la pepilla ese toro, y esto fue todo para este toro llamado Califo Negro, todo montado, número 10 en acción. Gracias, de parte de la pica ganadera de Ricardo Balboa.
Tigres que está cumpliendo 6 años. Acá le falta la quinta a ganar. El futuro que está listo en la manga, que se llama Manber. Lindo toro,
cantando ese toro. La canción se llama Chicasí, número 10, de lo que va la corta de llegar adelante. Bueno, así llega ese toro, la jugada número 1 de ganadería. Nos viene del sur, Rancho Cortés. A este de Rancho Cortés, don Leonardo Cortés, chicas, quien toro solo. Acá ya bien formado, que arranca, arranca y se le cierra el espacio al banquetero. Chicas, quien. Así es, este es una jugada con todo para sorteadores y banqueteros. Nosotros aprovechamos, acá lo vamos a arrancar. Sangre Marito Vallejo, José Morales, a Margarita Castro Ruiz, a Eduardo Moncada y a toda la gente que está participando, y Jessica Barrantes, en esta dinámica de los tres contadores en la nuca para que se lleven las entradas para los conciertos, gracias a la cortesía del AIB. Quítaselo, le dio durísimo, ahí lo encontró el Chicasquín, lo golpea y le da fuertemente a este muchacho. Vamos a ver a Maradores. Porque está lesionado, tiene que estar golpeado, limpando fuego mental, se le pega ese toro, el Chicasquín número 10. Sale Cabrito, hacia el fondo, levantado, levantado, volcado, levantado, levantado, cambiando, al rosado, Mateo Montes, así se va, hasta el fondo con ese lindo toro. De los mejores montadores de la bajura guanacasteca.
viene sobre los lomos de este famosísimo cachorro de la Hacienda La Gloria, el cubano, va arriba, se vuelta, de vuelta, arriba, cambia, se vuelta, le larga, hacia el fondo, vacío la grapa, así se fue, el mar del fondo, vacío la grapa, así se fue, el mar del fondo. A Populi Jenny y cafecito, el cafecito Santa Cruz. Vámonos, nos vamos a la manga. Vamos a ver, Romero. Vamos a ver, Tarán. Este es el Córdoba. Este es el Palomo. Ahí está, es el toro. Arriba de Tarán, matuteando, 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 matuteando. Se fue al fondo, matuteando, matuteando, matuteando. No le cambió el juego. Y Adán Romero logra sacar la tarea con este toro que se llama Córdoba. Y Adán Romero sale de los lomos de este valle impresionante que se fue al fondo, tartaleando, matuteando. Bueno, lo que esperamos. Con la pollera amarilla. Thank you.
ser hoy en Tarima, totalmente en vivo, en la cuarta, en la zona Pilsen, en la zona de los compas. Así que vaya tomando confianza, vaya acercándose. Aquí es Cero, buenas noches. Estar regalando pañuelos Pilsen y por supuesto también Langer en el episodio 9 de la fiesta, la zona de copas hoy, la cuarta. Mi amigazo Alan Mora y todo el staff de la cuarta, claro que sí. Vamos de fiesta hoy, es tempranito. La zona más fiestera, la zona de copas, véngase. Saludos para los amigos de Peseta que se vinieron a pasarla súper bien. Hoy vamos amaneciendo.
toda la gente. Cuarta para las 10. Nos vemos aquí, mientras tanto, calentando. Digitablado.